Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y me filmo de cerca para que vean mi cara de felicidad. Hoy es un día feliz para mí. Es verdad, hay sol, es verdad que también hace frío, empezó el invierno y las lluvias torrenciales que cayeron en Israel ayer y antes de ayer van a dar lugar ahora al fenómeno más lindo de la naturaleza que yo siempre intento revivir. Me refiero a los torrentes, a las aguas que vienen a inundar los desiertos y estos valles o ríos secos, y es un fenómeno que yo espero hace un año. Estoy en un nahal, en un valle que en este momento es seco, que se llama Tzin, y esto que vemos aquí, a ver si me sigue la cámara, es toda tierra seca, árida. Es increíble lo seco que está, porque desde el mes de marzo aquí no cae agua, no en Israel y por supuesto no en el desierto. Lo que vine a buscar hoy y lo que va a suceder, yo calculo entre unas 5 o 6 horas, es un torrente, una ola de agua que va a pasar por aquí, va a mojar todo este lugar en que estoy ahora. Esto que donde estoy parado ahora va a haber agua por lo menos por aquí, y esto va a dejar de ser seco, amigos. Los torrentes suelen suceder 2 o 3 veces al año, pero este fenómeno que voy a ver hoy, espero ver hoy, es el primero del año. La primera ola, le decimos nosotros, y es algo maravilloso, apasionante, sin palabras. Les voy a mostrar cómo está completamente seco para después subirme a un balcón, por eso vine temprano, para ocupar un buen lugar, porque supongo que va a llegar aquí muchísima gente, y mostrarles cómo es la primera ola de aguas que llega y va a pasar por aquí y va a ser como una especie de catarata. Más adelante, enseguida, le voy a mostrar la parte seca para que después puedan comparar y ver cómo se llena esto de agua. Un fenómeno natural, un milagro de Dios, llámenlo como ustedes quieran, pero yo hoy vine y estoy seguro que lo voy a encontrar. Bueno, vamos a aprovechar que hay aún un poquito de sol, que no hay nadie y que todo este lugar es nuestro, para hablar un poco sobre las fronteras de la tierra prometida. No sé si este será el lugar exacto que atraparé el primer torrente, pero según me dijo un amigo, me conviene quedarme aquí porque en 5 o 6 horas las aguas llegarán. La Biblia distingue entre dos límites de la tierra de Israel: los límites de la tierra que Dios le prometió a Abraham en Génesis y los límites que Dios le ordenó a los descendientes del nieto de Abraham, me estoy refiriendo a Jacob, al retornar de Egipto para que conquisten, descrito en el libro Números. Luego hay otras descripciones de las fronteras, ya sea en Éxodo o en Josué, en Josué. Se trata de variantes o fronteras que completan todo el mapa de las fronteras de Israel. Las primeras son nombradas en Génesis 15. Les daré hanatatieta getzazot minar mitzraim adanar agadol nahar prat. Esta descripción incluye sur oeste y el sur este de la tierra prometida. Pero como dije en otros libros, la Torá griega agrega otros datos sobre los límites de aquella tierra prometida. Por ejemplo, en Shmot, en Éxodo: Beshati et Guleja miyam suf bead yama plishtim umimidvar ad hanar. Aquí nos agregan dos datos más de la frontera occidental, el conocido como Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Y también sobre la frontera oriental, el desierto que hoy por hoy es tierra jordana. Los límites de la tierra prometida son límites naturales basados en mares, ríos o desiertos, como ven. De acuerdo a lo descrito en la Torá, hay límites en el oeste, este y noreste. Pero amigos, olvídense de todo esto. Todas esas tierras son destinadas para los hijos de Abraham, para los hebreos, es decir, son tierras prometidas que actualmente le pertenece también a los primos árabes. Ellos tienen derecho a reclamarlas porque ellos también son hijos de Abraham y de verdad ellos están asentados allí. Nosotros, en la actualidad, reclamamos solo lo que nos pertenece, es decir, lo que Dios le prometió al nieto de Abraham, a Jacob, que luego se pasó a llamar Israel. Nosotros somos los hijos de Israel, y en cuanto a tierra y límites, nos basamos en lo que Dios le prometió a Israel y las tierras que nos ordenó conquistar al retornar de Egipto. De acuerdo a esa promesa, estamos transitando el límite sur. Sí, donde estoy caminando ahora era el límite sur que Dios le prometió a Israel.
según los sabios judíos, este Najal, que jamás supe cómo se traduce la palabra Najal en español, porque no es un valle, no es un río, es como ven, un pasillo natural por donde corren aguas, cuando las hay. La cuestión que este Najal o esta corriente llamada Tzin hoy por hoy era el límite sur. Tzin también aparece en la Biblia. En Números 14 nos describen aquella tierra que debemos poseer como fronteras mucho más chicas de aquellas prometidas a Abraham. En el norte no es nombrado el río Éufrates y en el sur tampoco el Mar Rojo. En el sur, ahora donde estoy ahora, es nombrado este Najal Tzin, llamado en la Biblia Mitzrayim, en vez del río Mitzrayim, que vendría a ser el río Nilo, como lo conocemos ahora. Hay quienes piensan que Dios nos ordenó conquistar solo ese pedacito porque no éramos muchos, no teníamos ejército y aquí había muchos más pueblos. Quizás para que nos asentemos, nos hagamos fuertes y después, que realmente así sucedió, en verdad, con los primeros reyes conquistemos y agrandemos mucho nuestras fronteras y así podamos ser poseídos de toda la tierra prometida. Y fue así como este Najal lo pasamos y David llegó hasta el Yam Suf, hasta el Mar Rojo, que es el límite actual del Estado de Israel. Amigos, no quiero abrir ahora la Torá y ponerme a leer cosas porque es medio peligroso no mirar este lugar para caminar. Me gustaría invitarlos a disfrutar del silencio que se vive aquí y dejarlos con la imaginación que están en la frontera sur de aquella tierra que conquistamos y está detallada en Yehoshua, en Josué. Yo tengo una espera de horas, amigos. Quizás al final me voy a otro lado a cazar torrentes. Dependo de Majdi, un beduino que me dirá el minuto y el lugar exacto por donde podré filmar aquel torrente. Espero que lo haga también. El torrente es aquel fenómeno natural de aguas de lluvia que invade el desierto. Cuando llueve torrencialmente en la ciudad, esas aguas comienzan a bajar y desembocan en el Mar Muerto por diferentes canales como este. Es un fenómeno apasionante verlo en general, pero la primera ola en particular. Cuando comencemos a escuchar el ruido de agua que comienza a cubrir el terreno seco y arrastra todo lo que hay en camino, me van a dar la razón. Es algo que por lo general no se ve y cuando se ve se disfruta mucho. ¡Vamos! 5 de la tarde y bueno, ya están llegando las aguas y como les prometí, yo me quedo en silencio, los dejo disfrutar del espectáculo solitos. Bye. Bueno, y amigos, acá empecé el video esta mañana y con estas imágenes, ya con frío y casi lluvias en el desierto, les prometí que por aquí iban a correr las aguas y todo ese lugar que les mostrará mañana seco se iba a transformar en una inundación. Aquí está, se las muestro, los dejo con estas imágenes, también callado, y solo les pido que si les gustó el video al final le den un me gusta. Nos vemos en el próximo video, en el próximo paseo bíblico, el próximo domingo en el canal Un Bacari Suelto de Israel. ¡Feliz de la vida! ¡Shalom!
Listo, amigos. Ahora sí lo corto. Shalom. Bye, bye.